11 de la noche. Estamos en la terminal del sur de la ciudad de Medellín, en un viaje inesperado que salió hace 4 horas. Bueno, ya estamos en el municipio en el departamento del Quindío, breve parada en Finlandia. Ya les mostré todo lo que se puede hacer acá en un video, pero igual, como es mi pueblo favorito de esta región, entonces quise venir un rato, venir a tomarme unos cafés, tener unas reuniones del trabajo. Entonces eso es básicamente lo que voy a hacer. No les voy a mostrar nada nuevo porque creo que ya lo hice todo lo que se puede hacer en este municipio la vez que vine. Entonces nada, simplemente vine de paso y ya ahora sí les empiezo a mostrar lo nuevo de este nuevo recorrido. Este viaje inesperado comienza por Finlandia, mi pueblo favorito de todo el eje cafetero. Primero lo primero, y es visitar Elena de Acá no faltan los buenos sabores que resaltan el sabor y la tradición de nuestra cocina colombiana. Al lado está Café con Mirada de Mujer, así que hago una breve parada para probar un café delicioso de las mujeres caficultoras de Finlandia. Pero sustanciosa parada por Finlandia, ya saben, los recomendados de siempre, más obviamente ir a Café con Mirada de Mujer, algo así, no me acuerdo el nombre bien, Elena adentro y caminar por las calles de Finlandia. Ahora voy a ir a tomar un bus para ir al Museo del Oro Kimba, ya en la ciudad de Armenia. Bueno, acabo de terminar el recorrido por el Museo del Oro Quimbaya de acá de Armenia. Me gustó, la verdad, bastante. Está pequeño, pero es interesante. Aprendí cosas que ni siquiera el Museo del Oro de Bogotá aprendí. Entonces, si están en el centro de Armenia, pues vengan de una vez, es gratis. Entonces, nada pierden. Recomendado, la verdad. Llegado al Parque Nacional del Café. Este es un parque que, aparte de ser un parque temático con atracciones como montañas rusas, también tiene unos recorridos en el que la gente puede entender un poco acerca de la cultura cafetera colombiana. Entonces lo que les recomiendo yo es que lleguen al Parque del Café, pero tomen el sendero que es bajando, porque van a perder el proceso. Desde el café es un fosforito hasta que el café es una mata gigante a la que ya se le puede sacar producto tipo exportación. Mucha gente lo que hace es coger teleférico y solo montaña rusa, pero el Parque del Café tiene dos sentidos, tanto el educativo como el recreacional, entonces yo les sugiero que disfruten de ambos. Fundado en 1995 por la Federación de Cafeteros, el Parque de Café es un ícono del turismo en esta región del país. Rinde tributo precisamente a esta bebida y la cultura en torno a él. En mi opinión, el Parque del Café es el mejor parque temático de todo el país. Lo considero un infaltable en su itinerario si aún no han visitado la región del Eje Cafetero. Bienvenidos a Panaca, el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria. En lo que a mí respecta, no es uno de mis favoritos, pues esta temática no me llama tanto la atención. Quienes sí disfrutan mucho del parque son los menores. Eso sí, el turismo con animales jamás dejará de estar exento de polémicas. We'll be right back.
Por último, en mi itinerario visito Salento, el pueblo más turístico de toda la región y uno de los más bellos de todo el país. A tan solo 40 minutos se ubica el famosísimo y hermoso Valle del Cocora. En esta ocasión me tocó nublado, pero le dio un toque mágico que me encantó. Se veía bastante misterioso y las palmeras parecían tocar el cielo. Es uno de mis lugares favoritos de todo el país. Eso sí, yo les recomendaría más enfocarse en las palmeras que en los miradores artificiales construidos por el ser humano. En Café Jesús Martín. Aquí disfruté de una deliciosa taza filtrada acompañada con un pay de nueces. El lugar es precioso y además es uno de los cafés más premiados de todo el país. Nos vemos en otro video.